Thank you.
as the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now. As the leaves
Buenos días desde el campo municipal La Estrella en Logroño, donde vamos a disfrutar de este partido de tercera ref que va a enfrentar a la Peña Balsamaiso como equipo local contra La Calzada como equipo visitante. Partido correspondiente al grupo 16 y vamos ya con los 11 iniciales de uno y otro equipo. Por parte de la Peña Balsamaiso, el 11 inicial será el formado por David Lledia en la portería con el 13, acompañado por Pedro González con el 3, Dani Vázquez con el 5, Alex Medrano con el 7, Néstor Cantero con el 9, Oyer Barahona, que es el capitán, con el 10, José Marín con el 12, Vaz con el 14, Michael Enga con el 15, Julen Olega con el 16 y Saúl Domínguez con el 21. El 11 inicial del equipo visitante, del equipo de Santo Domingo de la Calzada, será el formado por Miguel Arraiz en la portería con el 1, acompañado por Miguel Casado con el 3, Sergio Díaz con el 4, Florín con el 6, Dani Riaño con el 10, Ariz Bañuelos con el 16, Dani Soto con el 17, Dani Gómez, que es el capitán, con el 11, Andrés Lorenzo con el 20, Iván Santamaría con el 19 y Diego Pozo con el 21. Banquillo de la Peña Balsamaiso para Marcos Olmo con el 1, Brun con el 6, Alberto de Celis con el 17, Jesús Márquez con el 18, Adrián Fatanay con el 20, Ismael con el 22 y Marcos García con el 26, entrenados por Diego Estecha. En el banquillo de la Calzada estarán Efren con el 7, Adrián Ruiz con el 8, Jesús García con el 9, Germán con el 12, Ariz Gil con el 13, Mario Manzanos con el 14, Diego Coscolín con el 18, entrenados por Edu Hernández H. Arbitrará el partido Nacho Alcalde Martínez, asistido por Raquel Balsadúa Justo y Guillermo Paz Santamaría. En la tabla, el equipo local, la Peña Balsamaiso, es duodécimo con 33 puntos en 27 partidos, 9 por encima del descenso, mientras que la Calzada está en octava posición con 6 puntos más, 39 puntos a 10 puntos del playoff está el equipo visitante. Pues ya vemos a la Peña Balsamaiso a la derecha de sus pantallas, que viste completamente de blanco, a la izquierda la Calzada, camiseta roja, pantalón negro, medias roja y negras. Todo preparado en el campo municipal La Estrella para el comienzo de este partido. Pues aparte de este partido, que se jugará hoy a las 12, también a la misma hora, Racing Rioja recibirá a Calahorra B y Barea recibe al Atlético River Ebro. Para esta tarde, Anguiano Comillas, Alfaro Berceo, Aro Deportivo Casala Reina, Arnedo Ionesa, Atlético Vianes Tedeón y Alberite Ude Logroñés B. Todo esto se lo estamos contando en Elbifotos. No olviden suscribirse y darle like. Nos ayudarán a seguir creciendo como canal. Pues ya va a dar comienzo a este partido. Va a poner el primer balón en juego la Peña Balsamaiso. Apura el árbitro a que sea la hora exacta para comenzar. Y ha comenzado el partido. Mueve el balón la Peña Balsamaiso con ese balón larguísimo. Ahí el salto en el que ha caído un jugador de la Calzada. Y el balón que será para el equipo visitante. Primera falta del partido. Pues va a sacar el guardameta de la Calzada, que viste completamente de morado, Miguel Arraiz. Balón largo. Ha saltado el defensor Pedro González de la Peña Balsamaiso y es quien tocó el último el balón. Intenta salir el equipo local por mediación de Baz. Ha recuperado la Calzada, balón largo. Hay toda la ventaja, es para el guardameta de la Peña Balsamaiso, David Lleida. Doble. Santa derecha. Mueve el balón la Peña Balsamaiso, ha cortado la Calzada. Ojo que se queja y dio una falta el jugador de la Calzada, Iván Santamaría, que se ha quedado tendido sobre el terreno de juego.
parece que se ha hecho daño Iván ahí en un golpe. Juego detenido en el campo municipal La Estrella. Primeros instantes de partido entre Peña Balsamaiso y La Calzada. Pues se va a reanudar ya el partido. Balón que va a ser para el equipo visitante, para La Calzada. Mueve ya en defensa el equipo de Edu Hernández H. Sergio Díaz, el que golpea en diagonal, buscando ahí a su compañero Dani Riaño. El balón que ya lo ha despejado la Peña Balsamaiso, aunque no mandó el balón demasiado lejos y sale ya por la derecha por mediación de Alex Medrano. Balón para Barth. Barth de nuevo, que deja para su compañero Dani Vázquez. Y este que abre a la banda izquierda, ahí está Michael Enga. Michael Enga intentaba irse para adentro, ha recuperado el balón Dani Riaño. Presiona ahora la Peña Balsamaiso, balón cedido para el guardameta Miguel Arraiz. Y ojo, que puede llegar la primera ocasión para La Calzada. Se lo lleva Dani Riaño, ha rebotado el balón en un jugador de la Peña Balsamaiso. Balón que ha cedido Ariz Bañuelos a su guardameta y lo intenta de nuevo La Calzada. Balón de nuevo para Dani Riaño. No ha podido controlar el balón Dani. Saque de banda para la Peña Balsamaiso. Pues nos dice ahí Michael que es muy bueno el jugador de la Peña Balsamaiso, Dani Vázquez. Tengo una duda, ¿es Vázquez con S o Vázquez con Z? Y juega ya La Calzada. Es Ariz Bañuelos el que buscaba en largo ahí sobre Iván Santamaría. Ahí toda la ventaja va a ser para David Lleida, el guardameta de la Peña Balsamaiso. Ahí le vemos vestido completamente de negro y ya ha puesto el balón para Michael. Michael que intenta buscar en largo a su compañero Saúl Domínguez. Cortó ya La Calzada, balón que intentaba controlar ahí Dani Riaño, pero era complicado controlarlo. Ahora la lucha entre Dani Riaño y Michael. Finalmente Michael que se ha llevado la pelota, se queja ahí un jugador de La Calzada. Balón para Oyer Barahona, el capitán de la Peña Balsamaiso. De nuevo es Oyer el que mueve la bola, busca a alguien a quien pasar. Ha perdido finalmente, pero el balón le ha llegado a Dani Vázquez. Espera, ya llegaremos. Ahora ve subiendo. De nuevo Vázquez, balón que intentaba meter para Oyer Barahona. Ojo que puede buscar el disparo Dani. Dani que se marcha. Balón para Oyer dentro del área. Intenta ahí Saúl Domínguez un cañito. Y primer córner del partido que va a ser para el equipo local, para la Peña Balsamaiso. Pues marca ahí la jugada Oyer Barahona. Tienen cortito a Michael para buscar la jugada ensayada, pero parece que va a meter directamente el balón al área. Y va Oyer, buen balón. Ha despejado la defensa de La Calzada. Balón que le llega ahí a Alex Medrano, de nuevo el centro ahora de Michael, balón para Saúl que se intenta dar la vuelta dentro del área. Despejó el equipo de Santo Domingo La Calzada, ojo que a punto ha estado de perder. Finalmente se llevó la pelota Baz. Intenta de nuevo la Peña Balsamaiso. Balón cambiado para Michael. Y este que ha dejado para su compañero Pedro González.
Ahora es Miguel Casado el que despeja, pero ese despeje le ha llegado a un jugador de la Peña Balsamaiso. ¡Ojo el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Primer gol del partido, la jugada de Alex Medrano. El disparo con la pierna izquierda desde fuera del área. Nada pudo hacer Miguel Arraiz. Se adelanta la Peña Balsamaiso con ese gran gol de Alex Medrano. Pues ha llegado pronto el primer gol en este partido. La gran jugada individual de Alex Medrano. Su disparo al palo largo que no pudo detener Miguel Arraiz. Pues va a sacar ya la calzada que tendrá que reaccionar a este gol. Si no, quiere ver cómo el equipo local, el Peña Balsamaiso, se le acerca a tan solo tres puntitos. Ahora piden falta sobre Dani Soto, que retenía el balón allí en la parte izquierda del ataque de la calzada. Habrá saque de banda para el equipo que viste de rojo. Pues juega la calzada desde atrás. Es Andrés Lorenzo el que ha combinado ahí con Dani Riaño. Recuperó ya la Peña Balsamaiso. Ahora Néstor, que ha tocado ahí para Michael. Y Michael, que aguanta la bola ahí entre muchos jugadores. Balón rebotado. Y el saque de banda que será para la calzada. Balón largo que busca ahí Iván Santamaría. De nuevo habrá saque de banda para la calzada. Y lo va a sacar Andrés Lorenzo. Ha metido el balón al área Andrés. Ahí la jugada de Iván. Iván que intenta meter el centro. Buen centro. Al palo ha dado ese balón. Primera ocasión para la calzada con ese gran centro de Iván Santamaría. El balón acabó golpeando en el palo. Ojo que sigue el peligro. Ahora con ese cabezazo de Dani Riaño. Busca la reacción el equipo de la calzada. Pues no sé exactamente quién fue el jugador que remató ese centro de Iván Santamaría en el segundo palo, pero su cabezazo acabó golpeando en el palo de la portería defendida por David Lleida. Es el propio David Lleida el que ha despejado. Buen balón que le puede llegar a Néstor. Néstor que corre ahí con Andrés Lorenzo. Y finalmente el saque de banda que será para la calzada. Va a sacar de nuevo Andrés Lorenzo. Ha tocado ahí Dani. Dani Riaño concretamente. Y el saque de banda de nuevo para el equipo visitante, que ha tardado poco en mostrar sus ganas de reaccionar a ese gol inicial de la Peña Balsamaiso. De nuevo Dani Riaño. Varios jugadores llamados Dani en la calzada. Dani Riaño con el 10, Dani Soto con el 17 y Dani Gómez, el capitán, con el 11. Pues de nuevo el saque de banda que lo intentan meter al área. Ojo que le puede llegar el rechace y el balón que se marcha directamente fuera. Saque de banda de nuevo para la calzada. Dani Riaño. Dani Riaño. Pues saludos a David, que siempre está ahí viendo nuestras retransmisiones. Muchas gracias, David. Va a sacar de nuevo. Va a sacar de banda Andrés. Andrés Lorenzo, balón despejado de cabeza por la Peña Balsamaiso, ahora cabezado Florin. El balón que se lo intenta llevar Dani Riaño el centro, fuera. Ese centro chut que intentaba Dani Riaño. Busca reaccionar el equipo de la calzada. Hemos superado ya los 11 primeros minutos de partido prácticamente.
Y si sigue valiendo ese gol de Alex Medrano. Viene directo Amada, Riaño 10. Viene directo Riaño 10. Ahora el balón que se lo ha llevado Florin delante de Michael. Balón que pasa a Dani Riaño. Y de nuevo ahora saque de banda para la Calzada. Ha sacado ya ese balón la Calzada, balón dentro del área. El despeje que lo busca Saúl Domínguez, pero no ha podido llegar ahí Saúl. Comienza de nuevo el equipo visitante, lo hace por mediación de Sergio Díaz. Ahora el balón que le ha llegado aquí a Andrés Lorenzo a la parte derecha. De nuevo es Sergio Díaz. Y ahora la pelota por la parte izquierda, la pide Miguel Casado, pero va a haber falta y falta que ha recibido Dani Gómez. Falta peligrosa para la Calzada. Pues varios jugadores ahí que quieren buscar ese disparo, el capitán Dani Gómez, también está ahí Miguel Casado. Parece que va a ser Dani Gómez el que dispare, a su lado está Miguel Casado. Y veremos si puede Dani Gómez crear peligro con este disparo. Coloca la barrera David Lleida, el guardameta del equipo local. Cuatro hombres en la barrera de la Peña Balsamaiso. Ahí va ese disparo que golpeó en la barrera, el rebote con ese centro, ¡ojo! El remate de cabeza al larguero, jugada invalidada por fuera de juego. De cara. Pues estaba en posición antirreglamentaria el rematador del equipo de la Calzada y ha sacado ya David Lleida. Ahora se marcha ahí con calidad Zoyer Barahona, el capitán de la Peña Balsamaiso. Buen balón, pero ahí toda la ventaja es para Miguel Arraiz. Ahora es Miguel Casado el que avanza con la pelota, busca en largo a algún compañero. Balón que le llega de nuevo al propio Miguel. Empieza de nuevo el equipo de Edu Hernández H. Pues nos dice Dani que vuelve a la titularidad Dani Vázquez. Ya ha dejado muestras de su calidad en este comienzo de partido. El número 5 de la Peña Balsamaiso. Pues va a sacar de puerta de nuevo el equipo local. Y lo ha hecho ya en corto. Es David Lleida el que abre a la banda derecha. Recorte dentro, ya está. Balón largo que busca Saúl Domínguez, aunque toda la ventaja ahí es para Sergio Díaz. Se ha hecho con el balón Dani Vázquez. Ahora la pelota de vuelta. Mueve el balón en defensa la Peña Balsamaiso. Ahora le ha llegado ese balón a Pedro González. Ahora es Michael. Michael que hizo la pared con Oyer Barahona y Néstor, que fue el último en tocar, sacó de banda ya la Calzada. Quiere reaccionar rápido el equipo visitante, es Florín. Florín que mete ese balón al área, el rechace que lo intentaba despejar Néstor, no fue bueno ese despeje. Balón para Miguel Casado en la parte izquierda. Ha retrasado esa pelota para Dani Soto. Y ahora el que mueve el balón es Diego Pozo. Mueve el balón rápidamente el equipo visitante. Ahora es Dani Riaño, ese centro que se va a marchar directamente fuera. Buena combinación ahora de la Calzada, aunque el centro de Dani Riaño no ha sido bueno. Saque de puerta para la Peña Balsamaiso. Ahora es Michael
el que busca en largo a Saúl Domínguez. Saúl Domínguez que intenta bajar el balón. Allí estaba emparejado con Ariz Bañuelos, que le ganó la partida. Y el balón que le llega al autor del gol, Alex Medrano. Con espacio ahora Alex. Deja atrás y allí recibe la pelota Julen Oleaga. Balón que ha tocado Pedro González y ahora es Dani Vázquez. De nuevo Pedro González, ahí ha salido bien de esa presión el equipo local. Buen balón que busca Néstor, el balón de Oyer que buscaba a Néstor Cantero, no pudo llegar Néstor. Pues va a sacar de banda la Peña Balsamaiso, el equipo dirigido por Diego Estecha. Va a sacar ya de banda Michael. Ha tocado ese balón Oyer, el capitán, y a punto ha estado de recuperar la pelota Paz. Ahora es Florín, balón para Dani Riaño, pero ha llegado ahí contundente Michael. Saque de banda para el equipo local. Va a ser el propio Michael, aplaudido en la jugada anterior por los miembros de su banquillo. El que saque de banda ha combinado ese balón, pelea ahí Saúl Domínguez y le han pitado esa falta en ataque a Saúl Domínguez. Mueve la pelota a la calzada, lo hace por mediación de Sergio Díaz. Ahora el balón que lo llevaba Diego Pozo, combinación con Miguel Casado. Y ahora sube la pelota Ariz. Ariz Bañuelos para Florín. Balón de nuevo para Sergio Díaz. Y Sergio Díaz que busca ahí a Riaño. Riaño de cabeza. Le entregó directamente el balón a Oyer, pero ha recuperado el propio Dani Riaño. Dani Riaño que busca ahí entre líneas a su compañero Iván. Y ahora Miguel Casado que se adelanta y deja el balón para Dani Soto. Dani Soto en la parte izquierda del ataque. Intenta marcharse Dani Soto. El centro a las manos de David Lleida. ¡Insiste, rojo, insiste, dale! Pues buena combinación ahora entre Casado y Dani Soto con ese centro que acabó en las manos del guardameta de la Peña Balsamaiso. ¡Un punta caída! Punto de llegar al minuto 20 de esta primera mitad. Sigue valiendo el gol de Alex Medrano con ese gran disparo desde la frontal con la pierna izquierda. Balón que ha tocado Baz. Ahora es Oyer Barahona y ha dejado para Michael. Ahora es Pedro González el que ha combinado con Dani Vázquez. Balón por la banda derecha. Ahí ha intervenido José Marín y ahora la pelota para Paz. Paz cambia para Michael. Presiona Dani Riaño y este deja el balón para Pedro González. Pedro González en largo buscando a Saúl Domínguez, pero estaba en fuera de juego Saúl. Así que el balón será para la calzada. Juega la calzada, intentaba coger ese balón Dani Gómez, el capitán de la calzada. Pues Dani Gómez, que es el capitán que me salía en los papeles que me han pasado, pero veo que el brazalete lo lleva Florin. Ya se ha sacado la falta a Miguel Casado. Balón al segundo palo, muy largo. Y han pitado falta en ataque. Va a ser balón para la Peña Balsamaiso.
Va a sacar esta falta en defensa el equipo local y va a ser su portero David Lleida el que ponga la pelota en juego. Ahí le vemos a David vestido completamente de negro, ha golpeado en largo, busca ese balón Saúl Domínguez, no ha podido llegar Saúl, ojo que el balón lo lleva Abad, el disparo, golazo, gol, 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 segundo gol de la Peña Balsa Maicho, ha marcado Abad, un auténtico golazo. ¡Qué golazo! El disparo, el bote que ha pillado Baz, nada pudo hacer Miguel Arraiz, segundo gol de la Peña Balsa Maiso, tremendo disparo, el que ha enganchado el número 14 de la Peña Balsa Maiso, Baz. ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! Pues tremendo disparo el del jugador de la Peña Balsa Maiso. Qué buen gol acabamos de ver, qué disparo tan bonito. Hizo la parábola perfecta, cayendo muy rápido, evitando que pudiera llegar ahí Miguel Arraiz. Primera fuerte, señores. Pues a punto de llegar al ecuador de esta primera mitad y la Peña Balsa Maiso que pone tierra de por medio. Peña Balsa Maiso 2 con los goles de Alex Medrano y Bart. La calzada 0. Dos buenos goles los que ha metido el equipo de Diego Estecha. Balón largo que juega la Peña Balsa Maiso. Salta Saúl Domínguez. Ahora Saúl Domínguez presiona el balón para Miguel Arraiz. Juega en corto la calzada que busca reaccionar. ¡Punto! Es Ariz el que intentaba salir de ahí. Presiona ahora un poco más arriba el equipo local. Muy confiado el equipo local tras esos dos goles. Ha venido ahí a buscar el balón Diego Pozo para Dani Riaño. Buena combinación ahora del equipo visitante, aunque llegó ahí antes el guardameta local David Lleida. Vamos, Rojo, cabeza limpia, dale, partido nuevo, dale. ¡Vamos! Recordamos que están viendo este partido en el canal y fotos. No olvidéis suscribiros y dar like. Nos ayudaréis a seguir ofreciendo partidos como este. Ha sacado ya Dani Lleida. Balón que cabeceó Florín, ahí ha dejado salir Michael, saca la de banda, la Peña Balsa Maiso. Marín tiene la llave, Marín tiene la llave. Vete con él. Ahora muy rápido Dani Riaño, se ha anticipado ahí, piden falta sobre Iván. Intenta llegar ahí Dani Riaño y ha pitado finalmente el árbitro. Nacho Alcalde Martínez, que ha pitado la falta sobre Iván Santamaría. Nacho, pues va a ser Miguel Casado, el burgalés, el que ponga este balón en juego. Mucha calidad en la pierna izquierda de Miguel Casado. Ahí va Miguel, marca la jugada. Balón al área y buscan varios jugadores el remate. Directamente fuera, se ha marchado el remate de Florín. Sácala de puerta la Peña Balsa Maiso. Pues comienza a aparecer el sol en el campo municipal La Estrella, aquí en Logroño, en este césped de hierba artificial, en el barrio de La Estrella. Va a sacar de puerta David Lleida. Ahí ha tocado Florín. Y el balón para la calzada. A punto de recuperar Néstor Cantero. Ha contribuido Néstor a que la calzada pierda ese balón. Y ahora el que va a sacar de banda va a ser Michael Enga. De nuevo habrá saque de banda para
la Peña Balsamaiso. Intentaba buscar rápido Néstor a Oyer. Y ahora Pedro, que se anticipó, se lleva la pelota a Saúl. Saúl para Oyer, va perdida ahí Oyer. Y se lleva el balón el capitán Dani Gómez. Ahora es Dani Soto. Dani Soto, que con una buena maniobra se intentaba ir. Buen balón ahora que tocó Dani Riaño para su compañero Iván. Iván, que busca sacar el centro, pero ha llegado ahí muy rápido Michael para cortar. Corner favorable a la Calzada. Pues allá va este córner, va a ser de nuevo Miguel Casado. Vemos a muchos jugadores ahí metidos en el área pequeña. Ahí va Miguel Casado, balón que no cogió demasiada altura. Ahí se anticipó a por ese balón Ariz. Y el saque de banda que será para la Peña Balsamaiso. Pues ha dejado Néstor para que sea Michael el que saque de banda. Con tranquilidad el equipo local, que ha conseguido estos dos goles de ventaja. Para Néstor, que intentaba marcharse. Y el saque de banda que será de nuevo para el equipo local. Ahora Michael, que cambió de banda. El cambio de banda de Michael, que se fue por el otro lado del campo, sacará de banda la Calzada. Recuperó el autor del segundo gol, Bart. Ahora a punto de recuperar la Calzada. El último en tocar ha sido Iván Santamaría. Saque de banda para la Peña Balsamaiso. Ahora es Miguel Casado el que ha tocado, a punto de perder. Finalmente el saque de banda será de nuevo para el equipo local. Pues en el resto de partidos también se ha movido el marcador en el partido del Racing Rioja Calahorra B. Ha marcado el filial del Calahorra, por lo tanto Racing Rioja 0, Calahorra B 1. En el Barea River Ebro sigue el empate a 0. Pues va a intentar Néstor meter el balón al área desde ahí. Ha cabeceado ahí Florín, balón que le vuelve a llegar a Néstor. El centro chut de Néstor ha acabado directamente fuera. De nuevo saque de banda para la Peña Balsamaiso. Pues va, ahí va Néstor, que va a intentar meter desde ahí ese balón al área. Saque de banda muy potente el de este jugador. Ahí ha metido el balón del cabezazo de Saúl Domínguez. Otra nueva ocasión para la Peña Balsamaiso. El saque de banda larguísimo de Néstor y el cabezazo de Saúl Domínguez, que se fue por encima de la portería defendida por Miguel Arraiz. Ahora el que deja atrás es Diego Pozo. Balón para Ariz, Pañuelos. Y este para Sergio Díaz. De nuevo es Ariz. Presiona ahí Saúl Domínguez. Y el balón que le llega a Dani Riaño. Dani Riaño, que cambia de banda. Por allí aparece Dani Soto. Dani Soto intentaba combinar con Dani Gómez. Finalmente el balón que ha sido para el guardameta David Lleida. Rompe, rompe, hacia arriba. Balón, Arby. Vamos, chicos, rojo, buena, buena. Buenos pies por fuera, fija adentro y tienes fuera el espacio para atacar, dale. Arby, por favor. Nacho, córtalo ya. Pues ha sacado ya de banda la Peña Balsamaiso. Es Saúl Domínguez el que intenta hacerse con ese balón, rodeado de muchísimos jugadores de la Calzada. Ahora el salto de Dani Riaño y el final, el último en tocar fue Michael. ¡Eh!
Balón largo que ha cabeceado Michael. Intentaba buscar ahí Dani Gómez un desmarque y el balón finalmente para David Lleida, que busca en la banda derecha a Alex Medrano. Ahí se va el autor del primer gol. Buena combinación ahora. A punto de recuperar Dani Medrano y le han pitado esa falta en ataque. Balón para la calzada. Es Dani Gómez el que intentaba ahí avanzar. Ha recibido la falta Dani Gómez. Y va a sacar ya esta falta el equipo visitante. Balón largo que buscaba ahí de nuevo a Dani Gómez. Pero se está precipitando un poco la calzada. Al mandar esos balones largos, le dan toda la ventaja ahí al guardameta de la Peña Balsamaiso, David Lleida. Ahí vemos a Oyer que combina con Barth. Ahí se marcha Barth. El balón que lo combinaba con Dani Vázquez. Y dejó salir Dani Soto. Sacará de banda la calzada. Busca la calzada, al menos un gol que le haga acercarse en el marcador antes del descanso. Recibe la pelota Miguel Casado, pero esa cesión le ha llegado directamente a Barth. Ahora es Oyer el que ve la subida de Michael. Michael que recibe, pero se le ha quedado ese control bastante atrás. Y el balón que lo tiene Dani Riaño. Dani Riaño intenta marcharse. Balón de Iván Santamaría. Y ha dejado esa pelota en los pies de Andrés Lorenzo. Ahora buena combinación de la calzada. Es Dani Riaño, ojo que puede llegar a ese balón Andrés Lorenzo, pero muy felino ha salido ahí de nuevo David Lleida. Muy seguro el guardameta de la Peña Balsamaiso. Va a sacar rápidamente el equipo local. El balón que lo tiene Barth. Se gira Barth y retrasa para su portero, para David Lleida. Comienza de nuevo. Ahora es Pedro González. Pedro González para Dani Vázquez. Dani Vázquez que ha ayudado ahí mucho a sacar el balón. Balón que lo controla ahí José Marín. Y llega ahí Medrano. Medrano que mete el centro. El balón que lo busca José Marín, que ha sido el último en tocar. Saque de banda para la calzada. ¡Tremendo, Marín! Pues va a sacar de banda Miguel Casado para la calzada. Es David Lleida el que ha combinado ahí con su compañero, con Julen Oleaga. Y ahora el balón para Pedro González. Presiona ahí Iván Santamaría. Balón largo de David Lleida, que lo intentaba controlar José Marín. Ha despejado Miguel Casado. Ahora la pelota que ha caído en los pies de Diego Pozo. Intenta llevarse ese balón Dani Soto. Y finalmente la falta, que se va a saldar con esa primera cartulina amarilla del partido para un jugador de la Peña Balsamaiso. Creo que ha sido Dani Vázquez el jugador que se lleva la primera cartulina amarilla del partido. ¡Soto! ¡Habla con Riaño! ¡Ari! ¡Habla con Sergio! ¡Habla con Sergio, Cosito! ¡Hables con Riaño! ¡Sí! Pues vamos a entrar en los 10 últimos minutos de esta primera parte. Seguimos con este 2-0 a favor de la Peña Balsamaiso. Va a tener esta falta a su favor la calzada. Casado, frontal, frontal.
Ha sacado esta falta, el balón que se pasea, no ha llegado nadie al remate, sácala de puerta, la calzada, perdón, la Peña Balsamiso, sácala de puerta. ¡Media punta! ¡Media punta! Ha sacado ya rápido el equipo local, es Michael el que va a buscar en largo ahí a Saúl Domínguez, no ha podido cabecear Saúl. Y ese balón que le llega a Miguel Arraiz, que ha despejado. Busca ahí la pelota Dani Gómez. Balón ahora para el otro portero, para David Lleida. Presiona ahora un poco más arriba la calzada. Balón que intentaba buscar Néstor, le ha caído ese balón a Oyer Barahona. Oyer que ha abierto muy bien para José Marín. Y este descarga en Alex Medrano. Ahora es Bart, el que cambia y deja para Oyer Barahona. Oyer Barahona a punto de regatear, le ha salido finalmente ese regate. Balón de Bart, intenta filtrar ese balón. Balón que le ha llegado sin problemas a Miguel Arraiz. ¡Marí! ¡Marí! ¡Allá! ¡Marí! ¡Allá! Ahora se lleva la pelota Andrés Lorenzo. Andrés Lorenzo que ha combinado con Iván Santamaría. Ojo ahí a Dani Gómez. Pide falta Dani Gómez de Dani Vázquez. Pero Dani Vázquez cargó con el hombro de forma legal. Ahora el sombrero de Dani Riaño, que parece que ha cambiado de banda. Intentaba ahí pasar con Casado. Y finalmente el balón para David Lleida. Pues es Michael presionado ahora, el que regatea para adentro. Sale Michael. Buena zancada la del 15 de la Peña Balsamaiso. Ahora el balón que buscaba ahí a Alex Medrano. Se cae al suelo ahí José Marín en esa pugna con Miguel Casado. Y el balón para la calzada. Mueve el equipo de Edu Hernández H en defensa. Presiona ahora la Peña Balsamaiso. Y como oirán, sobrevuelan los helicópteros nuestra posición. Estamos aquí muy cerca del hospital. Y va a sacar de banda la Peña Balsamaiso. Ojo que puede armar la contra. Buen balón para Iván Santamaría. Puede marcar la calzada. Y va Iván. Gol, 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 gol. Ha marcado la calzada. El fallo defensivo de la Peña Balsamaiso, que lo ha aprovechado Iván Santamaría para marcar con tranquilidad y batir a David Lleida. Pues recorta distancias la calzada con este gol de Iván Santamaría. 40 de la primera mitad. Peña Balsamaiso 2, la calzada 1. Acaba de marcar el primero del equipo visitante Iván Santamaría. ¡Vale, Arreón! ¡Arreón! ¡Arreón! ¡Vamos! Pues ahí está Michael, que deja atrás para Pedro González. Y el balón que le llega a Dani Vázquez. Dani Vázquez la pisa y deja para Pedro González. Pedro González ahora avanza y parece que ha recibido un golpe ahí antes de dar al balón. No ha pitado esa falta Nacho Alcalde Martínez. Pues va a sacar ahí de banda a Andrés Lorenzo. Balón que busca ahí al autor del gol, Iván Santamaría. Ojo que puede llegar ahí. A punto ha estado de llegar a ese balón Dani Gómez. Pues atrapó finalmente la pelota Dani Lleida. Paciencia, Sito, paciencia. Ari, separado. Va, más anclado. Vale. ¡Paso, triángulo! ¡Paso! ¡Salta adentro! Balón largo que busca Saúl Domínguez.
ahí la puna de Saúl Domínguez con Sergio Díaz. Finalmente el balón que la llegada a Michael. Perdió la pelota Michael. Y ojo que buscaba ahí ese desmarque Andrés Lorenzo. Se lleva la pelota Michael. Buena arrancada de Michael. Michael que sigue con la jugada en solitario. Balón para Néstor. Puede marcar Néstor. Ha parado Miguel Arraiz. Pues va a haber córner. Buena jugada ahora de Michael. Dejó el balón para Néstor. Y salió ahí Miguel Arraiz para tapar hueco. Pues la acaba de tener Néstor para el tercero. Va a sacar este córner la Peña Balsamaiso. Coñul, Marín, Saúl, Coñul, Pedro. Pues va a sacar Michael el córner con la pierna izquierda. También está a su lado Oyer. Ahí va Michael, buen balón, pero ha despejado ahí Florín. Balón que le llega a Alex Medrano, que va a buscar el disparo desde fuera, pero tapo no, Dani Soto. Ojo que sale la peña, sale la calzada a la contra. Era Iván el que intentaba controlar, pero muy buena acción defensiva de Dani Vázquez. Ahora Saúl Domínguez peleando. Balón para la calzada, se lleva el balón con calidad ahí Dani Riaño. Provocó esa falta Dani Riaño, falta para la calzada. Pues que primera mitad más interesante la que nos están ofreciendo Peña Balsamaiso y la calzada. Va a sacar esta falta el propio Dani Riaño. Nos quedan menos de 2 minutos ya para llegar al 45. Veremos si añade algo el colegiado. Buen balón ahora el centro. Se paseó. Se tiró para tapar. Ahí David Lleida. Finalmente saque de puerta para la Peña Balsamaiso. Pues va a sacar Dani Lleida de puerta. Levanta las dos manos. Balón largo. Ahí salta Saúl Domínguez que ha cabeceado, pero no hay nadie detrás suyo. Balón que le llega al otro portero, a Miguel Arraiz. Es Florín el que buscaba el desmarque ahí de Iván. Y finalmente saque de banda para la calzada. El balón que se lo ha quitado Barth, ha pasado ahí para su compañero José Marín y el balón que ahora lo busca Dani Vázquez. Dani Vázquez que busca con calidad meterse dentro del área, pide falta ahí Dani Vázquez, sale a la contra la calzada. Balón largo, ahí ha cortado Pedro González. Pues muy protestada esa falta sobre Dani Vázquez. No pito nada el árbitro de este partido, Nacho Alcalde Martínez. Ahora intenta salir en la Peña Balsamaiso por la parte izquierda. Es Pedro González. Ha combinado con Néstor, a punto de perder Néstor. Y ojo que se lleva la pelota Iván. Ahí se ha tirado el capitán Oyer Barahona. Y ahora Bart, que ha combinado con Oyer. Oyer con Bart. Buena combinación ahora con Michael, pero no va a poder llegar ahí Michael. Llegamos al minuto 45 con este 2-1 a favor de la Peña Balsamaiso. Intenta armar un nuevo contraataque en la calzada. Balón que ha centrado Dani Soto. Ahí estaba en el segundo palo, preparado para el remate Dani Riaño. Despejó un defensor de la Peña Balsamaiso. Córner. Parecía que tenía controlado el partido la Peña Balsamaiso, pero está la calzada intentando buscar ya el empate. Ahí va este córner desde la parte izquierda del ataque del equipo de Santo Domingo de la calzada. Balón muy cerrado, ha tocado de puños David Lleida. Intentaba buscar ese balón, Oyer. Saque de banda para la calzada. Pues se van a añadir 3 minutos de este primer tiempo. Va a sacar de banda ya la calzada.
Ahí ha cabeceado Pedro González. Y el balón que le ha llegado ahí a Andrés Lorenzo. Busca el disparo Miguel Casado. ¡Oh, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué tremendo gol de Miguel Casado! Que lo celebra tocando el violín. Tremendo gol de Miguel Casado. Ahí vemos la dedicatoria. Empata el partido con este tremendo golazo Miguel Casado. Pues vaya colección de golazos que nos están ofreciendo la Peña Balsamaeso y la Calzada. Vamos a llegar al descanso con este empate a dos entre la Peña Balsamaeso y la Calzada. Tremendo golazo el que acaba de marcar Miguel Casado. Pues se han consumido dos de los tres minutos que ha añadido el árbitro. Y ya en el descuento acabamos de ver el empate de la Calzada con ese tremendo disparo con la zurda de Miguel Casado. Pues ojo que puede tener otra Iván. Se quedó sin ángulo, tocó el balón finalmente en Dani Vázquez. Se duele ahí un jugador de la Peña Balsamaeso. Es Pedro González, creo, el jugador que está ahí. También hay un jugador de la Calzada sangrando, en este caso es Dani Gómez. Y hay una pequeña pugna entre Néstor y Miguel Casado. Muchos nervios en este final del primer tiempo, en el que hemos visto cuatro goles, muchos de ellos de bella factura. Pues juego detenido, está siendo atendido Pedro González por parte de la Peña Balsamaeso y también Dani Gómez, que va a tener que abandonar el terreno de juego ya que está sangrando. ¡Casa, buen balón! ¡Disputable, mala! ¡Disputable, balón! Pues va a haber un córner favorable a la Calzada, que ha sabido dar la vuelta al 2-0 con el que se había adelantado la Peña Balsamaeso. Pues va a sacar el córner Miguel Casado, el autor del golazo que ha supuesto el empate de la Calzada. Y se va a reanudar ya el partido final de la primera parte con este córner favorable a la Calzada. Ahí va Miguel Casado. Qué golazo que ha metido para conseguir el empate. Balón al segundo palo. Despeja la defensa del equipo local. Final de la primera parte. Nos vamos al descanso con el empate a dos entre Peña Balsamaeso y la Calzada. Volvemos al comienzo de la segunda mitad. We'll be right back.
Continuamos desde el campo municipal La Estrella en Logroño con este empate a dos entre la Peña Balsamaiso y la Calzada. A punto de comenzar la segunda parte, todos los partidos del grupo empatados. Aquí con este empate a dos, también empatan a uno Racing Rioja y Calahorra B. Empate a cero entre Barea y Atlético River Ebro. Pues en esta segunda mitad, la Peña Balsamaiso, el equipo local, que se va a colocar en la parte izquierda de sus pantallas. Vestimenta completamente blanca, pantalón, camiseta y medias blancas. La Calzada en la parte derecha, que va a poner el balón en juego. Camiseta roja, pantalón negro, medias rojas y negras. Ha puesto el balón en juego ya. Balón largo que busca ahí Dani Gómez y el balón que le llega a David Lleida. Ahora tocó Florin, el balón que le llega ahí a Dani Soto. Despeja la defensa de la Peña Balsamaiso, ha tocado Miguel Casado. Florin que se hace con la pelota. Y deja ese balón para Dani Gómez. El último en tocar fue un defensor de la Peña Balsamaiso, que dice el árbitro. La que le pega la mano, ¿eh? Le echa a córner con la mano, que no es mano, es córner. ¡Hostia! El árbitro ha decretado saque de puerta para la Peña Balsamaiso. Pues un saludo desde los marines. Saludos también desde Logroño. Pues va a haber esta falta favorable a la Peña Balsamaiso. Vemos a Oyer Barahona, el capitán del equipo local, preparado para ejecutar el lanzamiento. Está también Michael junto a él. Michael para golpear con la izquierda. Oyer Barahona para golpear con la derecha. Veremos si crea peligro la Peña Balsamaiso con este envío. Ahí ha sacado ya Oyer. Balón despejado de cabeza por la Calzada. El balón que le ha caído ahí a Dani Soto. Y busca la pelota Dani Gómez. Dani Gómez para Casado. El envío de Casado. Balón ahora despejado por el equipo local. Ahí busca ese balón Saúl, pero toda la ventaja ahí es para Miguel Arraiz. Intenta salir ahora a la Calzada por la parte derecha. Ha tocado Florín y el balón que le cae a Diego Pozo. Diego Pozo ha dejado ahí para Sergio Díaz. Recuperó la Peña Balsamaiso. Es Dani Vázquez. Se lleva la pelota a Marín. Marín que se marcha. Frente a él Casado. Tocó el último Casado. Corner favorable a la Peña Balsamaiso. Buenos saltos. Pues suben los centrales del equipo local para buscar el remate en este córner. Y el que va a lanzar el córner va a ser Michael Enga. A su lado, como siempre, Oyer Barahona. ¡Ya estás! ¡Actívate! ¡Actívate! Los dos hombres encargados de poner las acciones a balón parado. Segunda acción, Soto. Acompaña. Ahí va Soto. Michael, balón largo al segundo palo. Se paseó, salió por la línea de fondo. Saque de puerta para la Calzada. Pues ahí nos dicen que recuerda a Roberto Carlos el gol de Casado. Ha hecho un efecto peculiar, imposible para el portero David Lleida. Luego intentaremos charlar al final del partido con Miguel Casado.
Ahí Soto, que busca a la banda derecha a su compañero Dani Riaño. Dani Riaño controla, puede meter el centro. El centro de Dani Riaño ha despejado un defensor. Balón que de nuevo le llega a Dani Riaño. Sigue el peligro acechando el área del Balsa Maison. Buena jugada. Que bien entró Dani Soto en el área. Finalmente despejó la peña Balsa Maison. Busca el balón Saúl Domínguez. Ha estado ahí más rápido Sergio Díaz y Saúl, que sigue presionando. Balón que le ha favorecido a Bar. De nuevo Saúl. El balón que le podía llegar a Néstor y el despeje. De nuevo córner. Pues nuevo córner para la Peña Balsa Maiso, que busca el tercero. Y va a ser en esta ocasión Oier Barahona el que saque de esquina. Ahí marca la jugada con esa, con ese gesto. Ojo, que se le ha quedado ahí el balón y ha empujado ahí Pedro González al defensor de la calzada. Falta favorable a la calzada. A sacar Miguel Arraiz. Miguel Arraiz buscando ahí a Dani Riaño. Dani Riaño, que se ha hecho con la pelota. Mucha calidad la del 10 de la calzada. Ahora intentaba controlar el balón Dani Soto. Balón que le llega a Miguel Casado. Miguel Casado, que ha combinado con Dani Gómez. Dani Gómez para Casado de nuevo. Ahora el balón al área de Casado. Despejó ahí Pedro González y se lleva la pelota Dani Soto. Dani Soto, que ha sido doblado por Casado. Se lleva la pelota Soto, va a meter el centro. Golpeó en un defensor. Despejó Oier Barahona. Ahora llegó muy rápido Florín. Y ahora saque de banda para la Peña Balsa Maiso. Hemos consumido los primeros 6 minutos de esta segunda mitad. Seguimos con el empate a 2 entre Peña Balsa Maiso y la calzada. Va a sacar Medrano este saque de banda, el autor del primer gol del partido. Ahora Florín, que se anticipó, y ese balón de Oier Barahona va a ser imposible para José Marín. Saque de banda para la calzada. A sacar de banda Miguel Casado. El balón que lo tocó Julen. De cabeza Pedro para Medrano. Ahora José Marín, que ha dejado para Pedro González. Y Pedro González, que busca en diagonal a Néstor. Ojo, que puede llegar ahí Néstor. Va a dejar salir para que sea córner. Un nuevo córner para la Peña Balsa Maiso. ¡Dani! ¡Trepa! ¡Dani! Pues va los primeros, mueve. Oier Barahona a sacar el córner. ¡Efren Yadri, mueve! Ahí va Oier, pierna derecha. Balón que se irá cerrando. Busca Néstor en el segundo palo, balón demasiado largo, va a intentar llegar ahí Dani Vázquez. No ha podido evitar Dani que el balón salga por la línea lateral. Saque de banda para la calzada. Va a sacar Miguel Casado. Ahí el balón que le ha tocado Medrano. Busca la pelota Dani Riaño. Buen balón de Dani Riaño para Iván Santamaría. El cabeceo de Pedro González, que le ha llegado sin problema a David Lleida. Ahora se duele ahí Iván Santamaría de un golpe. Ha sacado ya
David Lleida para Julen. Julen para Oyer Barahona, que se ha incrustado ahí entre los centrales para dar fluidez a la salida de su equipo. Sale con el balón Oyer para Bart, otro que ha metido un golazo en el día de hoy. Y Oyer ahora con más espacio, que va a salir con el balón para la Peña Balsamaiso. Es Pedro González por la parte izquierda. Va la combinación con Néstor, buscaba Néstor a Michael, cortó la calzada. Ha recuperado el balón la Peña Balsamaiso, pero en falta, según el colegiado, Nacho Alcalde Martínez. Recordamos que están viendo este partido en el canal El Bifotos. No olviden suscribirse y darle like. Esta tarde estaremos en Belorado para vivir el partido entre el Club Deportivo Belorado y el filial del Numancia, el Numancia B. Juega la calzada, balón largo, que busca ahí a Dani Riaño. Dani Riaño, que ha conseguido marcharse, entra en el área Dani Riaño, pide penalti. No ha habido nada, según el árbitro. Y es Néstor el que ha intentado evitar que esa pelota saliera por la línea lateral. Cuando prepara dos cambios el equipo de Edu Hernández Hachel, el equipo de Santo Domingo de la Calzada. Van a ser las dos primeras variaciones en este partido. Controla ahí el balón con el pecho Diego Pozo. Y balón retrasado para Sergio Díaz. Sergio Díaz, que busca en largo ahí a su compañero, a Iván. Va a llegar Iván, puede meter el centro Iván. Se le ha ido desviado ese centro. Saque de puerta para la Peña Balsamaiso. Se ha sacado ya David Lleida para Michael. Michael, que golpea en largo, buscando ahí a su compañero Saúl Domínguez. No pudo controlar Saúl. E intenta ya la calzada, llegar a puerta. Recuperó la Peña Balsamaiso. Es Néstor. Néstor para Oyer. Ahora muy bien ha recuperado ese balón Andrés Lorenzo. Andrés Lorenzo, que avanza. Se marcha Andrés Lorenzo. Ojo, que está ya cerquita del área. Andrés Lorenzo ha combinado ahí con Dani Soto. Pide falta Dani Soto y finalmente el balón, que ha tocado en la mano de Dani Soto. También prepara dos cambios la Peña Balsamaiso, pues por lo tanto va a haber un doble cambio en cada equipo. Preparados en el equipo local Jesús Márquez con el 18 y Adrián Fadenay con el 20. Ahí está Medrano, el autor del primer gol de este partido. Medrano, que intenta marcharse. Balón despejado por el equipo de la calzada. Y se ha hecho con ese balón Barth. El propio Barth tiró el balón fuera. Y está el jugador Diego Pozo tendido sobre el césped. Pues van a ser Adrián Ruiz y Efren los jugadores que salgan al campo por parte de la calzada. Pues veremos quién se retiran. Se retira con el número 21 Diego Pozo y con el número 11 Dani Gómez. Son los jugadores que se han retirado en la calzada. Por parte de la Peña Balsamaiso se retira Saúl Domínguez, que ha estado ahí peleando con los centrales, y también se retira Dani Vázquez, que según nos han comentado nuestros oyentes viene de una lesión. Además tiene tarjeta amarilla. Un cambio lógico. Pues se va a reanudar ya el juego. Balón que mueve la Peña Balsamaiso tras estos cambios que se han realizado. Es David Lleida el que juega el balón. Balón para Oyer. Y Oyer para Pedro González. Ha devuelto Pedro para Oyer. Y este para Julen. Ahí está Julen Oleaga para Oyer Barahona. La combinación
del Peña Balsamaiso, y ahí se ha anticipado el jugador de la Calzada, aunque no han conseguido ni dar tres toques seguidos. Balón de Medrano al área y la busca Néstor. Ojo que puede llegar Michael al segundo palo. Sacó bajo palos el defensor de la Calzada, Bañuelos. Pues la ha tenido Michael ahí en el segundo palo para hacer el tercero del equipo local. Estuvo muy atento Ariz para sacar bajo palos el disparo de Michael. Pues la ocasión más clara, sin duda, de esta segunda mitad. Ese disparo de Michael. Ojo que ataca a la Peña Balsamaiso. ¡El cabezazo! Ahí la tuvo José Marín de cabeza para batir a Miguel Arraiz. Pues lo está intentando la Peña Balsamaiso en este primer tramo de la segunda mitad. Presiona a la Peña Balsamaiso, ojo que a punto ha estado de perder Florín. Y el balón que le llega a Miguel Casado. Miguel Casado con espacio en la banda izquierda y sube Miguel. Tiene a su lado a Riaño. Riaño que combina con Miguel, puede meter el centro Miguel. Buen centro, atrapó David Lleida. Ahora tiene que volver Casado, ocupa su lugar ahí Dani Riaño, que se ha colocado de lateral izquierdo para cubrir esa subida de Miguel Casado. Mueve la pelota Sergio Díaz. Sergio Díaz se frena y deja para el recién incorporado Adrián Ruiz. O ha perdido Adrián Ruiz, balón que le llega a Bar. Bar que se da la vuelta y deja ahí para su compañero Adrián. Adrián abre a la derecha para Jesús Márquez. El disparo, ojo que se le ha escapado ahí al guardameta Miguel Arraiz. Fue Néstor al rechace, pero no consiguió conectar con ese rechace de Miguel Arraiz. ¡Nos pasa dentro, ocupados! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ha visto ahí la tarjeta amarilla, creo que ha sido Faz. Baz, perdón. Otra buena ocasión que ha tenido la Peña Balsamaiso. Hacer falta favorable a la Calzada. Ah, pues clara esa tarjeta amarilla para el número 14 del equipo local. Mueve ya el balón la Calzada. Hace por la parte derecha de su ataque. Ahí Michael, que ha recuperado la combinación entre Michael y José Marín. Se marcha Michael. Michael que intentaba meter el centro. ¡Salta! ¡Arisito, salta! ¡Qué físico portentoso el del lateral izquierdo de la Peña Balsamaiso! Ha conseguido sacar ese córner. Y va a tener este córner el equipo local, el equipo entrenado por Diego Estecha. Pues ahí busca el remate, ha despejado Florín. Balón que le llega a Oyer. Oyer que va a intentar meter de nuevo el balón al área. Ojo que saltaba ahí con peligro Pedro González. Despeja el balón la Calzada directamente fuera. ¡Recupera el bloque! ¡Aric! ¡Aric! ¡Más altos! ¡Más altos! Pues va a tener este saque de banda el equipo visitante. No, el equipo local, perdón, es Michael. Y balón que ya tiene Oyer. Oyer para Bad. Bad que va a buscar el disparo lejano. ¡Larguero! ¡Qué disparo de Bad! ¡Qué disparo tan bonito el del número 14! Y ha sacado ya de puerta la Calzada. Pues ahora buscaba ese balón Andrés Lorenzo y va a sacar Michael para la Peña Balsamaiso. Michael que ha sacado ahí buscando a Marín. Marín intentaba darse la vuelta. A punto de recuperar el equipo de la Calzada.
y Julen de cabeza que deja para Pedro González, que ha tenido que despejar. Balón que le llega a Barth. Barth ha recibido ahí la falta, el agarrón. Y veremos de qué color esa cartulina amarilla para Sergio Díaz. Pedían la roja porque ya se plantaba. Ya se plantaba ahí Jesús Márquez en las inmediaciones de la portería de Miguel Arraiz. Qué interesante está este partido. Falta peligrosa, favorable a la Peña Balsamaiso. Pues los jugadores que le han hecho un pequeño corro al árbitro, ahí pidiendo cartulina roja a los jugadores del equipo local. Y ya vemos a varios jugadores preparados para sacar esta falta. Está ahí Jesús Márquez, que parece que va a ser el encargado de disparar con la pierna izquierda. Cinco jugadores en la barrera de la calzada. Cinco y otro más detrás. El balón, el disparo de Pedro González rebotado. Doble disparo rebotado. Saque de banda para la Peña Balsamaiso. Hemos consumido ya 20 minutos de esta segunda parte. Seguimos con empate a dos entre Peña Balsamaiso y la calzada. Ahora es Michael el que intenta avanzar por la parte izquierda. ¡Qué rápido Michael! Se ha marchado el centro para Néstor. ¡Buen balón! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado el tercero! ¡Dale! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! Ha marcado el tercero. La Peña Balsamaiso ha sido Jesús Márquez el que ha conseguido batir al portero Miguel Arraiz tras ese pase de Néstor. La jugada por la banda izquierda de Michael. Pues buena combinación ahora entre los jugadores de la Peña Balsamaiso. Están mereciendo el equipo local el gol. Todo nació de esa jugada de Michael por la banda izquierda. Está siendo un auténtico azote Michael. Néstor, que dejó muy bien el balón para que Jesús Márquez consiguiera anotar este gol. Pues se adelanta de nuevo la Peña Balsamaiso con ese gol de Jesús Márquez en el campo municipal La Estrella. Peña Balsamaiso 3, La Calzada 2. Lo quiero. Ahora el autor del gol, que no ha podido controlar ese balón, y va a sacar de banda Miguel Casado para la calzada. Balón que controla ahí Iván. Iván, que ha metido el balón ahí al segundo palo, pero Michael está muy atento. Ahora el balón que lo lucha ahí Efren. Y se lleva la pelota la calzada. Puede marcar córner. Pues córner favorable a la calzada, que busca el empate de nuevo. Va a sacar este córner Miguel Casado. Marca la jugada. Los jugadores que están ahí entre el punto de penalti y el área pequeña. Ahí va Miguel Casado, pierna izquierda, muy cerrado. Despejó el balón que le llega a Riaño. De nuevo ahora córner. ¡Bien, blancos, bien! ¡Seguimos ahí, blancos! Pues va de nuevo Casado a sacar este córner. ¡Si blanco medra! Y va a sacar el autor del golazo que supuso el empate a dos para la calzada. Ahora el árbitro que va ahí a advertir a los jugadores. Vemos a Nacho Alcalde Martínez dialogando con los jugadores. Y va a sacar el córner Miguel Casado.
Iba pierna izquierda, balón al segundo palo, va a rematar ahí. Ha llegado ahí Bad para deshacer el peligro. Ahora Riaño, que chocó ahí con el autor del gol. No se han entendido ahora los jugadores de la calzada. Y va a sacar de banda de nuevo Miguel Casado. Va a intentar Casado meter ese balón directamente al área. De la portería defendida por David Lleida. Ahí va Casado, balón larguísimo al corazón del área. El rechace, lo han despejado los jugadores de la Peña Balsamaestro. Ahí va Casado de cabeza. Balón para Andrés Lorenzo, que mete el balón al área. Despeja Pedro González. Ahora intenta salir la Peña Balsamaestro por mediación de José Marín. Balón que se lo queda Michael. Qué partidazo el de Michael. Y qué balón ha sacado ahí Michael para su compañero Adrián. Intenta montar la contra ahora la calzada. No ha pitado falta ahí el árbitro. Y ataca José Marín por la parte izquierda del ataque de la Peña Balsamaestro. Intentaba meterse dentro del área, piden falta. Y sale ya la calzada por mediación de Efren. Efren que busca en largo a su compañero, el balón que le ha caído a Iván. El balón despejado que le ha frenado el aire. Va a sacar de nuevo de banda Miguel Casado. Ha sacado en esta ocasión atrás para Sergio Díaz. Y Sergio que se adentra. El pase de Sergio que se ha anticipado ahí Pedro González. Y ahora recupera el balón la Peña Balsamaestro. José Marín. José Marín que va a buscar la diagonal. Casado que deja pasar. Y no va a poder llegar ahí Medrano. Soto, la punta. Casado, la punta. Sergi. Saca. Pues va a salir al campo Jesús García. Ahí dentro. Rojo, vamos, vamos. Ya 25, señores. 25, dale. Ya lo has hecho una vez. Vamos más. Vamos. El cambio en la calzada. Se marcha Miguel Casado. Entra Jesús García. Va a sacar de banda la calzada. Ahí intentaba anticiparse Oyer. Tocó de cabeza Dani Soto y busca ese balón Riaño. Riaño que ha cometido falta. Falta favorable a la Peña Balsamaestro. Cuando nos quedan 18 minutos para llegar al 90, sigue ganando el equipo local, la Peña Balsamaestro, por 3-2. Va a sacar la falta Oyer. Oyer en largo buscando a Néstor. Ahí toda la ventaja va a ser para el portero de la calzada, Miguel Arraiz. En el resto de partidos que se están disputando, el Racing Rioja que va ganando 2-1 al Calahorra B. Empate a 0 entre Barea y Atlético River Ebro. Rojo, más, más, cabeza arriba, dale. Busca pie, busca pie, dale, Rojo, vamos. Va a sacar de banda Michael para la Peña Balsamaestro. Qué gran partido el de Michael. Combinada ahí con Bart. Y el balón largo que lo va a controlar Riaño. Riaño que ha errado en ese despeje. Le ha quitado la pelota el autor del gol, Jesús Márquez. Ahora intenta salir la calzada a la contra. Recuperó ahí la pelota Oyer Barahona, muy listo. Con qué calidad se ha llevado el balón Oyer. Ahí Michael. Y la falta de Michael, que va a ser sancionada con cartulina amarilla. Pues cartulina amarilla para Michael, que no se lo cree.
y se va a realizar otro cambio en el equipo local. Va a entrar Marcos García con el dorsal número 26. Pues va a ser falta a favor de la Calzada. Ahí nos dice Joseba que el 20 del Balsama Iso es muy top. Adrián Fadanay. Busca la Calzada, balón que va a despejar Pedro González para la Peña Balsama Iso. Balón que directamente se va a marchar fuera. Saque de puerta para la Calzada. Menos de poquito más de un cuarto de hora le queda a la Calzada para intentar dar la vuelta a esto. Más añadido. Ha despejado de nuevo Pedro, directamente fuera. Y va a sacar de banda Andrés Lorenzo para la Calzada. Se ha hecho con ese balón Dani Soto. Balón que de nuevo despeja Pedro González. Ahí Néstor que intenta bajar el balón. Se lleva la pelota Soto. Soto para Riaño. Ahí está Dani Riaño que busca cambiar de banda. Buen balón cambiado por Dani Riaño. Y ahí Michael que intimidó a Efren. Sin embargo, Efren ha conseguido hacerse con el balón. Le dobla ahí Andrés Lorenzo con José Marín. A punto ha estado José Marín de hacerle falta. Balón ya dentro del área. La combinación y fuera de juego. Jugada invalidada y va a realizar ya el equipo local este nuevo cambio. Pues se marcha Néstor Cantero. Buena pelea la de Néstor, autor de la asistencia que supuso el tercer gol de su equipo. Se marcha Néstor y el que entra en su lugar es Marcos García. Ha despejado ahí David Lleida. Pelea por ese balón el autor del gol, Jesús Márquez. Del último gol. Balón ahora de Miguel Arraiz, que lo pelea Jesús García. Jesús García con Michael, ha despejado Michael. El balón que le llega a Efren, que lo baja. Ha llegado ahí Barth para intentar quitarle el balón. Y el saque de banda de nuevo para la Calzada. Va a ser Andrés Lorenzo el que saque de banda. Busca el empate el equipo visitante. Intentaba peinar ese balón. Ojo que a punto ha estado de escapársele el balón a David Lleida. El balón que ya lo juega Julen. Julen Oleaga para Adrián Fatanay. Qué calidad la de Adrián. Ahora es Oyer. Y Oyer para Michael. Michael para Adrián, ha perdido Adrián y ya ha recuperado el propio Adri y ha recibido la falta de Florín, tarjeta amarilla para Florín por esa falta sobre Adrián Fatanay. Pues va a ser falta para la Peña Balsama Iso. Se preparan ya nuevos cambios. Vemos preparado en la Calzada Germán. Ha sacado ya la Peña Balsama Iso. Balón que busca ahí el jugador Jesús Márquez. Intenta atacar la Calzada, pero ha despejado ahí. Pues se va a marchar
en la calzada Dani Riaño. Va a entrar en su lugar Germán. Cambio ya. Cambio línea, por favor. Pues se marcha, como hemos dicho, Dani Riaño, entra en su lugar Germán. Mientras ahí va a ser atendido un jugador del equipo local. Veremos si puede continuar el jugador de la Peña Balsamaiso. Cerquita está el equipo local de lograr estos tres puntos, aunque todavía quedan 10 minutos más descuento. El que está tendido sobre el terreno de juego es Adrián Fatanay. Se recupera ya cojeando, va a tener que abandonar el terreno de juego momentáneamente. Adrián. Jorge, Jorge. ¿Qué? ¿Adri, qué? Pues ahí dice Adrián que va a poder seguir jugando. Uno de los jugadores que más seguidores tiene aquí en nuestro chat. Y ahí va a sacar David Lleida. Va a intentar golpear en largo. Presiona ese balón Iván Santamaría. Balón larguísimo de David Lleida. Se ha hecho con el balón Oyer, con calidad, qué sombrerito. El balón para Jesús Márquez y este para Michael. Michael de nuevo para Jesús Márquez y este retrasa. Es Julen. Julen sube con la pelota. Julen que se interna. E intentaba irse entre muchos jugadores. Balón que le ha caído a Jesús Márquez. Y finalmente el balón que ha acabado en las manos de Miguel Arraiz. Es ahora Andrés Lorenzo el que lleva la pelota. Ha dejado para su compañero Sergio Díaz. Sergio Díaz que se frena y deja para Ariz. Ahí va Ariz Bañuelos. Balón de nuevo para Sergio. Y Sergio que se la cede a Andrés Lorenzo. Ahora el que le ha tocado es Efren. De nuevo combinación con Andrés Lorenzo. Intenta combinar por la banda derecha la calzada, saque de banda. Ahora ya dentro del área buscaba ese balón Jesús García. Va a ser saque de puerta para la Peña Balsamaiso. Se lo estamos contando en el canal Elvi Fotos. No olviden suscribirse y darle like, nos ayudarán a seguir creciendo como canal y a ofrecer partidos como este. Esta tarde desde Belorado les ofreceremos el partido entre el Club Deportivo Belorado y el Numancia B, correspondiente a la Primera División Provincial de Aficionados de Castilla y León en su grupo A. Ha saltado y Florín de cabeza, balón que intenta bajar Baz, intentaba ahí una floritura. Y saque de banda para la Peña Balsamaiso, va a ser Michael. Michael que ha sacado ahí para Oyer, Oyer que se lleva el balón, pero ha cortado ahí Florín. Florín que ha abierto ahí el balón de Julen y ha cortado ahí Dani. La ventaja que va a ser para Julen. Se lleva el balón Medrano, pero había salido ya esa pelota. Intenta armar otro ataque, la calzada. Se da la vuelta ahí Adrián Ruiz. Balón para Sergio Díaz, el balón de Sergio Díaz, lo ha cortado ahí de cabeza Julen. Busca la pelota Germán, Germán que finalmente se hizo con el balón, el centro de Germán, ha dejado salir ahí, y va a ser saque de puerta favorable a la Peña Balsamaiso. Pie,
Pues juego detenido. El banderín entró al campo, le da el balón, balón a tierra. No, ¿no más? No, sí, 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 le da el líquido tropieza al jugador. Pues va a haber saque de puerta para la Peña Balsemeiso. Va a sacar David Lleida. Y protestas ahora por ese banderín caído dentro del campo en el que ha tocado el balón. Y está el delegado de campo poniendo el banderín en su sitio. Va a sacar de puerta David Lleida. Ahora va a haber otros dos cambios en el equipo local. Va a entrar Brum con el número 6. Los que se van a marchar van a ser José Marín y Oier Barahona. El hasta ahora capitán se queda como capitán. Álex Medrano, el primer goleador de la Peña Balsemeiso. Los que entran van a ser Brum y Alberto de Celis. Pues va a golpear al balón David Lleida. Saque de puerta. Veremos cuántos añade porque se han perdido más de 2 minutos en esta interrupción. El balón que lo ha tocado Alberto de Celis en su primera intervención en el partido. Le llega a Michael. Michael que deja ahí para Pedro González. Pedro González que ha combinado ahí con Adrián Fatanay. Se intenta ir Michael por la banda izquierda. El balón finalmente se lo llevó Andrés Lorenzo. Y de nuevo Adrián Fatanay que intenta hacerse con la pelota. Ha habido falta. Va a ser falta favorable a la calzada. A quien quedan 4 minutos más añadido para intentar empatar al menos este partido. Ahí va Miguel Arraiz, el guardameta. La pega en largo el balón que lo frena al aire. Ha tocado la pelota Ariz. Y ojo que entraba ahí el balón al área. Despejó finalmente ese balón que lo ha tocado Marcos García. Saque de banda para la calzada. Balón que lo va a controlar Adrián Ruiz. Es Sergio el que avanza. Sergio que filtra ese balón para Jesús. Ojo que el balón le podía llegar a Sergio. Piden falta ahí dentro del área. Y finalmente ahí fuera de juego en la jugada. Que pedían falta los jugadores de la calzada. Pero la jugada estaba invalidada previamente por fuera de juego. Pues va a sacar el fuera de juego David Lleida, últimos minutos ya de partido. Va a sacar ahí David Lleida. El balón que lo ha controlado Jesús Márquez, el disparo de Jesús Márquez, fuera. Pues la Peña Balsemeiso que acaricia ya esta victoria. Vamos, rojo, que queda mucho, vamos. Va a sacar de puerta a Miguel Arraiz. Ahora el balón de nuevo frenado por el aire. Ha llegado aquí Germán. Germán que busca en largo a Florín. Y ahí está nuestro amigo Fadi. Saludos para Fadi. Muy contento con la victoria del Salamanca de ayer. Va a sacar de banda Medrano para la Peña Balsemeiso. Ahora el balón que lo ha tocado Alberto de Celis. Balón que ha cogido muchísima altura. Lo baja ahí Brum. Brum que ha recibido esa falta. Y le da oxígeno a su equipo, a la Peña Balsemeiso. Ha sacado ya la Peña Balsemeiso, es Pedro.
Balón para Adrián, Adrián Fatanay, ahí ataca la Peña Balsa Maiso, que provincial el corte de la calzada, ahora sale la calzada a la contra. Balón que busca Efren. Cortó Michael, que está haciendo un gran partido. Y va a sacar de banda Andrés Lorenzo. Andrés Lorenzo buscando ahí a Efren. Efren de cabeza devuelve a Lorenzo. Efren intentaba marcharse. Y la falta de Michael sobre Efren. Va a sacar esta falta Adrián Ruiz. A punto de llegar al minuto 90. Ahí va a meter ese balón al área Adrián Ruiz desde la parte derecha. Buen balón de Adrián. Ha despejado ahí Barret. Se ha llevado Adrián Fatana y la pelota. Presiona ahí Germán. Balón en saque de banda para la calzada. Se van a añadir 5 minutos. Va a meter el centro Jesús. Ahí ha despejado Pedro González. Y el disparo. Estaba en fuera de juego ahí Florín. Por lo tanto, jugada anulada. ¿Cuánto más? Solo. Solo. ¿Cuánto quieres? Ahí va David Lleida, que va a sacar de puerta. Le quedan 5 minutos. Le quedan 5 minutos al equipo de Santo Domingo la calzada para darle la vuelta. Al menos buscar el empate. Ha tocado ahí Florín. Balón que lo controla Julen. Julen para Brun. Brun que ha conseguido forzar este saque de banda. 5 buenos, rojo, vamos, vamos. Saque de banda para la Peña Balsameiso, que no tiene ninguna prisa. Va a sacar Alex Medrano, el autor del primer gol. Ha tocado ahí Márquez. Ahora Bader de cabeza. Balón de nuevo para Jesús Márquez. Ahora Bader, que ha combinado, pero cortó la calzada. Balón para Adrián Ruiz. Adrián Ruiz que intenta montar la contra. Ha tocado ahí para Efren. Efren que con un buen control se ha marchado, pero ahí se ha tirado Pedro González. Qué gran partido también el de Pedro en defensa. Balón que le llega a Florín. Y Florín que busca ahí a su compañero Ariz. El balón que le ha llegado ahí a un jugador de la calzada, pero ha pitado falta el árbitro. Falta favorable a la Peña Balsameiso. Pues va a sacar el guardameta de la Peña Balsameiso, David Lleida. Se le acaba las oportunidades a la calzada. Adri, ¿te puedes entrar? Balón muy largo al que intenta llegar Alex Medrano. Ahí todas las ventajas para Miguel Arraiz. Miguel Arraiz que saca largo. Balón para Florín. A cabeceada ahí Brun. Y el balón que lo ha tocado Alex Medrano, que estaba fuera de juego. Va a golpear el balón en largo Adrián Ruiz. Últimos minutos de partido. Acaricia ya los 3 puntos la Peña Balsameiso. Va a meter el balón dentro del área Adrián Ruiz. Adrián Ruiz, balón aéreo. Ahí la pelota que va a ser para Michael. Y la falta que ha sido de Efren. Falta clarísima de Efren sobre Michael, que ha quedado tendido sobre el césped. Pues ahí está siendo atendido Michael, el lateral izquierdo de la Peña Balsameiso, que se recupera ya. Va a ser falta favorable al equipo local. ¡Sácalos!
¡Fuera! ¡Fuera! Va a sacar Pedro González esta falta. ¡Sal, Pedro! ¡Pedro, sal! Ahora el balón tocado por Adrián Fatanay. Toda la ventaja va a ser para Miguel Arraiz. Va a intentar un último ataque a la calzada. Ya están cuatro por encima del tiempo. Se han añadido cinco. El balón de Miguel, que se ha quedado un poco corto. Lo ataca ahí. Ojo que puede llegar el tercero del equipo visitante. Y sale a la contra a la calzada. Ahí va a haber la falta. Jesús Márquez, por esa falta cuando salía el jugador de la calzada. Tarjeta bien hecha y va a tener la oportunidad la calzada de meter otro balón al área. Va a ser Adrián Ruiz que mete este balón al área. Balón despejado. Aquí puede morir el partido. Saque de puerta para la peña Balsamaiso. Pues aquí puede acabarse ya el partido. David Lleida buscando el balón detrás de la portería. Se ha cumplido ya el tiempo reglamentario. Y los tres puntos muy cerca de llevárselos la peña Balsamaiso. Se pondría con 36 puntos la peña Balsamaiso. Ahora el balón que lo ha tocado el último Germán. Y el saque de banda de nuevo para el equipo local. Y se acabó. Final del partido. Peña Balsamaiso 3, la calzada 2, los 3 puntos que se los lleva el equipo local. Vamos a buscar algún protagonista sobre el terreno de juego. Pues estamos con Miguel Casado, burgalés y amigo de este canal. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué te ha parecido el partido? Pues bueno, la verdad es que no hemos empezado como habíamos dicho. Es un campo muy pequeño, muchas segundas acciones. Hemos perdido segundas acciones, dos goles, hemos permitido mucho, no nos han llegado apenas a puerta. Hemos cambiado la línea de tres y la verdad es que hemos empezado a llegar a tener un poquito más de presencia y bueno, hemos tenido el palo de Soto, la acción de Santa y la mía. Al final, la primera parte pues hemos logrado hacerlo más difícil, que se levantaron dos de la primera parte y luego ya pues bueno, la segunda parte no han sido las cosas, no llegábamos a campo rival, cuando nos llegaban siempre con muchísimo peligro y bueno, ellos la verdad es que se adaptan muy bien a este campo, es un equipo que viene en muy buena dinámica y bueno, pues felicitarles, seguir empujando, que se lo debemos a la afición por todo lo que nos animan y nada, intentar hacer que el rollo se vuelva a ser un fortín. ¿Te ha sabido un poco agridulces meter este golazo en un partido en el que no te llevas los tres puntos?
Pues sí, 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 mucho, mucho, la verdad. La verdad que los dos goles que llevo han sido derrotas, así que espero no volver a marcar y que siga ganando el equipo. Pero sí, la verdad que muy feliz porque venía buscando el gol desde hace tiempo. No se estaba dando ninguna oportunidad y la verdad que, bueno, pues muy feliz. Se le dedico también a mi padre y a mi madre y sobre todo a mi pareja, que son los que me aguantan para hacer tantos kilómetros al cabo de la semana. Pues mira qué casualidad que justo has metido ese golazo el día que venimos nosotros. O sea, sí. Ha sido pura coincidencia y fabuloso, la verdad. Ahí ya va a estar grabado. Pues muchas gracias, Miguel, y nada, a seguir así de bien. Muy bien, muchísimas gracias por seguirnos, que vaya bien. Hasta luego, vamos ya con otro protagonista. Buenas, estamos con... ¿Cómo se dice? ¿Bader? Bader. Sí. Pues Bader, autor del segundo gol de la Peña Balsamaiso, otro jugador que ha sido capaz de lograr un golazo, sí, como nuestro anterior protagonista. ¿Qué te ha parecido el partido, Bader? Bueno, veníamos ya... Pensábamos que iba a ser un partido duro, de duelos, de segundas jugadas. Aparte, el campo lleva a eso. Llevamos preparando también estos duelos en cada entreno. Y bueno, también somos un equipo que nos gusta tener la pelota. El campo no está en las mejores condiciones, pero también veníamos trabajando y nos gusta mucho el balón, ya que sabemos que sufrimos sin balón. Y nuestro punto fuerte es defender con el balón. Si ya nos quitas el balón, nos cuesta. Y ya se ha visto, en lo que hemos perdido el balón y no hemos tenido el control, nos han remontado el partido muy fácil. Y nada, ha sido un partido duro, de segundas jugadas, duelos, y el que ha tenido más coraje se ha llevado esto. El otro día, cuando estuvimos en el partido del Racing Rioja, no os acabaron de salir las cosas en ese partido. Hoy sí que se ha visto vuestra mejor versión en algunos momentos, sobre todo yo creo al inicio de cada parte. ¿Cómo te has encontrado? Sí, ya, contra el Racing Rioja sí que es verdad que no acabamos de estar finos, no acabamos de tener esa paciencia con balón, de dar dos, tres vueltas y encontrar el espacio. Pero bueno, es una derrota que nos fastidia porque teníamos el campo, las condiciones para jugar. Pero es fútbol, esto te da la suerte que cada semana te puedes reivindicar y mejorar la derrota. Y la verdad que venimos de jugar contra Viana, un partido también pesado de duelos, y este creo que se ha podido ver nuestros puntos fuertes con balón. Y creo que ya estamos empezando a ir para arriba y conseguir lo que nosotros buscábamos. Venimos de también una primera vuelta muy dura y creo que estamos dando la vuelta a la tortilla todos juntos. En el plano individual, un golazo, de ahí desde fuera del área, la has pillado el bote, sí, perfecto, con la parábola perfecta, imposible para el partido. ¿Cómo lo has visto? Yo nada más controlar, le he visto que ha botado el balón, he dicho yo tengo que terminarla como sea. Sabía que cuando el balón está arriba te hace unas parábolas que complican al portero y yo la verdad me lo he pensado dos veces, desde ahí tirar y mira, gracias a Dios ha entrado. Pues muchas gracias, Bader, y nada, enhorabuena por la victoria y por el golazo. Gracias, que vaya muy bien. Pues despedimos la conexión desde el campo La Estrella en Logroño, volvemos esta tarde desde Belorado. Vaya pera.